bajo observación y análisis por parte de la Iglesia, porque la Iglesia está pendiente de la realidad para poder levantar la voz cuando hay una situación donde se violenta la dignidad humana por el concepto que tiene de persona humana la Iglesia, y porque además es un reflejo, una creación de Dios. La Iglesia observa todos los días la realidad para que no haya circunstancias injustas que violenten alguno de los valores universales que tiene el hombre. La Iglesia está atenta de la realidad para que no haya un quiebre de la paz o de la convivencia. En definitiva, ¿cuál es la diferencia entre la Iglesia y la política, si ustedes me permiten? La Iglesia ausculta, analiza la realidad permanentemente. En cambio, la política tiende más bien a ocultar o a tapar aquella realidad que no le gusta. La Iglesia, auscultando la realidad, dijo en una carta hace muy pocos días que crecieron las adicciones a las sustancias ilegales o a las drogas. La Iglesia dijo que hay como una actitud de descaro, pues se están vendiendo en la puerta de los colegios, de los hospitales, se vende droga. Y además dijo que faltan políticas articuladas, entre otras cosas. Estamos en la semana de la prevención de las adicciones ilegales, y por eso esta noche hemos invitado a Monseñor Alfredo Seca para hablar sobre este tema. Está también ya en nuestros estudios José Gallito Gutiérrez, que levantó una gran polémica por sus declaraciones a una radio muy pequeña, pero así es la comunicación moderna. Aquello que usted dice en un lugar casi privado o muy pequeño se viraliza y se multiplica lo que usted dijo. Y según las expresiones que pudimos escuchar grabadas, hubo como una cosa medio agresiva, porque dijo que había que revisar, que él iba a revisar los padrones de los beneficiarios de los módulos habitacionales para no dárselo a aquellos que no votan al gobierno, no acompañan el proyecto. Y después ensayó una serie de explicaciones. Esta noche lo hemos convocado para que nos dé las explicaciones a nosotros, nos explique qué es lo que quiso decir. Está también en nuestros estudios Bernardo Racedo Aragón, candidato a intendente de Yerbabuena. Hace unos días tuvo un acto donde contó con el apoyo del gobernador, así que vamos a hablar sobre cuáles son sus propuestas políticas y cuál es su oferta al electorado de Yerbabuena. Estos son los temas, después de los auspicios, Monseñor Alfredo Seca.